¿Qué onda, gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Sean todos bienvenidos al capítulo número 8 de lo que va esta primera temporada de Doctor Stone hasta el momento. Así es, ya encontramos civilización, ya encontramos gente ahí andando en el mundo, ¿no? Todavía no sabemos de dónde salió ni cuál es su origen, eso me intriga muchísimo, pero sí hay gente predispuesta a aprender lo que es la ciencia, ¿no? Como acá ahora alguien que se convirtió en el discípulo de nuestro científico loco. Esto se podría convertir en algo muy pero muy bueno para él. Y bueno, por lo menos pinta muy bien lo que es esta civilización. Todavía hay gente que está obviamente reacia a aceptarlo, por lo menos los que están ahí custodiando la puerta, porque al parecer hubo criminales y los fueron como exiliando de lo que es el pueblo este, esta aldea. Y claro, nadie puede entrar, ¿no? Por miedo a que sea de la misma calaña. Así que bueno, vamos a ver para dónde va a encarar esta situación. Me intriga saber quién es el sabio ahí, quién es el anciano de lo que es esta aldea, porque quizás ese tenga la posta, ese tenga la información verídica de todo lo que pasa y para constatar que lo que dice el científico loco es cierto, ¿no? Que están ahí despetrificándose gente, porque quizás no sea el anciano este quien se despetrificó, sino sea el antepasado, el tatarabuelo, por así decirlo, ¿no? Y él tenga esa información y diga, che, ¿sabes qué? Lo que dice este tipo es verdad y ahí sea aceptado en la aldea, ¿no? Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. ¿Alguien de fuera de la aldea? Entonces la gente de piedra empezó a moverse. Ah, ¡Puede si ser! supiera, ¿no? Si supiera No que... lo creo. Espero que Kohaku no trajera a ese extraño forastero. No lo sabemos. Sí, fue ella. Fue Kohaku. Jasper, ¿escuchaste lo que dijo Hilo? Deja de mentir por ella. ¡Maldita idiota! La desheredé y ni así sigue las reglas. ¡Demonios! Ya desheredó. ¡Ruri! ¿Qué enfermedad tiene esta? ¿Tendrá una pulmonía, che? Dímelo ahora, Senku. ¿Cómo hacemos esa super medicina? ¡Acabaremos con la enfermedad de Ruri! Ayudaré como pueda, si eso puede sanar a Ruri. Ah, ya no la veo tan grandiosa la chica como la de... Porque la desheredaron, ¿no? O sea, la tienen ahí como que es alguien que rompe mucho las reglas, quiere así que la va a salvar a tener Ruby, pero como difícil. parte de algún plan malvado. No me decido si es un caballero o escoria, aunque debe ser Escoria. lógico. El reino de la ciencia va a crear. Es la maravilla científica que mata bacterias y infectan a la gente. Bien, Salvó cientos de millones de pero vidas ¿cómo vas a hacer desde eso que en lo una descubrieron a principios del siglo civilización XX? tan primitiva? No podemos hacer análisis de sangre y no podemos saber qué enfermedad será, pero es algo que vale la pena intentar. ¡Bien! ¡Hagámoslo ahora! Bien, con todas las... Nos faltan muchas cosas. Pongan atención, por favor. Hay dos rutas para hacer antibióticos. A ver, a ver. La ruta biológica es hacer penicilina de seres vivos. Y la ruta de piedra es hacer sulfa de piedras. Espera, Senku. ¿Seres vivos? ¿Piedras? ¿Cómo harás medicina con todo eso? Y la La penicilina es penicilina. la más famosa, hecha de un moho verde. Pero para hacerla en este mundo de piedra se necesita mucha suerte. Demasiada, diría yo. Suficiente como para decir... ¡Vamos a encontrar este moho super verde! Que es 10 mil millones por ciento más poderoso. Solo tendremos que rezar, Diosito, lo que más quieras. Este fue co Tienen otra casa de coleccionando hierbas y Por plantas, otro lado, la ruta de la piedra necesita mucho trabajo y mano de obra. Pero hasta en este mundo conseguiremos la medicina al 10 mil millones por ciento. Bueno. Entonces, eso es obvio. ¿Cómo se hace Así la que lo penicilina con entiendes, ¿no? piedra? Nosotros no somos dioses ni genios tampoco. Nos arrastramos por el suelo. Haciendo todo lo que hacemos paso a paso.
Bien, 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 bien. Yo creo que... Tomaremos la ruta de la piedra. Vamos a conseguir cada uno, pero debemos hacerlo con paciencia. Y saltaremos 2 millones de años de historia. Uy. Este es el mapa de la ruta científica que nos va a llevar al fármaco. La cuestión es... La otra rubia. Bien, 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 bien. Nos metieron lo que es el opening. Ahí está queriendo hacer algo ya muy ambicioso, ¿no? Que es nada más y nada menos que hacer medicina, ¿no? La cuestión es, ¿la rubia soportará con vida el suficiente tiempo para que él pueda hacer esta medicina? Yo creo que se la podría rebuscar bien con todas las hierbas que el otro loco fue juntando, ¿no? Un poco de acá, un poco de allá, mezclas raras ahí, onda la chamanería, y de paso ahí la curás y te ganás a toda la aldea, ¿no? Ya vimos que, va, no sé si esta persona es el anciano que decían la gente que andaba por ahí, ¿no? Que decía, bueno, el anciano de la aldea, porque parecía un grandote musculoso de barbeta bastante prolija como para ser un anciano, ¿no? Parece que es el padre de la rubia esta que se encontró ahí, Senku, ¿no? Porque hijo la de CRD. O sea que prácticamente es la hija que, por romper las reglas, como que la fueron dejando aparte, ¿no? Como castigo, si se quiere. Así que me parece que tendremos que seguir más atrás, ¿no? A alguien más anciano que tenga un poco más de sabiduría de las cosas. Una que andaba por ahí dijo, ¿acaso las personas de piedras finalmente comenzaron a moverse? Eso puede ser un guiño a quizás algún viejo loco diga, che, ¿sabés que las personas de piedra algunos resucitan, no? ¡Ay, qué malote! ¡Qué malote! Entonces empecemos con ese hierro. ¿Pero qué es hierro? ¡Enséñame todo! No será tan fácil conseguirlo. Las clases de hechicería. De ciencia del profesor Cinco, ¿eh? Creo que no les voy a seguir el paso. ¿Por qué, rubia? Esa se tiene que... ¡En serio! ¡Qué malote! ¡La neta es lo que se mueve! ¡Qué malote! Sí, así es. Eso no tiene sentido. Entonces, no entiendo por qué no salgo volando de estas ramas. Eso es porque siempre hay gravedad. Siempre me pareció raro. Algunas estrellas no se mueven. La estrella polar, ¿no? La estrella que apunta al norte seguro es 10,000,000,000% útil. Nunca lo olviden. ¿En serio? Pero parece algo desviada del norte. No puede ser. El margen de error es mínimo. ¡El eje de la Tierra se mueve! ¡Todo el planeta se inclinó en los últimos 3,700 años! ¡No puedo creerlo! Estamos en el 5,379 después de Cristo. La estrella polar se movió. Es por eso que mi sextante estaba desviado y me perdí de camino a Hakone. Un científico debe estar burlándose de mí en este momento. ¿Cómo pude pasarlo por alto? Ah, se mueve. ¿Cómo es eso? No lo sabía. Tienen nociones preconcebidas. Ay, me siento como un perdedor. Tranquilízate, Senku. No pareces un perdedor, al menos para mí. Bien, 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 bien. Lo digo para... Pensé que le había caído la ficha. Che, se movió el eje, eso quiere decir que nos petrificamos. No sé qué tendrá que ver, ¿no? Pero bueno. Son 3,700 años. No había caído en cuenta de lo largo que era. O sea que se movió bastante. ¿Cómo saben que la ex estrella polar no apunta al norte? ¡Ay, el gran Seku no conoce esa piedra! ¡La piedra malota que encontré en una montaña calma! Por alguna razón, si la cuelgas o flotas, siempre apunta al norte. ¡Qué malota, ¿no? ¡Oh, un imán! ¿Es un imán? Nada mal, nada mal, Crom. Si tenemos imanes. Bien, 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 bien. ¿El imán a qué ayudará? ¿A buscar cosas submarinas? ¡Ay, mira cuánto recogió! ¡Arena negra extraña! Por fin damos el primer paso rumbo al reino. Se levanta el telón de la era de hierro. ¡No! Esto me hace acordar a Minecraft cuando juntás, ¿viste? Esa leona es asombrosa. Que se pasaste a la edad de hierro. Hay algunos gorilas así de fuertes, pero Kohaku es la gorila más ágil.
gorilas. Prefiero a Leona, como decía. La única que trabaja. ¿Por qué no hacen algo de provecho de una buena vez? No tenemos suficiente gente. Bien, tiene que buscar discípulos, ¿eh? Pero es verdad, esto tomará todo un día. ¿Le pido a alguien de la aldea que ayude? Para los demás aldeanos, ustedes son solo hechiceros extraños. Dos locos. Tristemente, no creo que nadie vaya a venir a ayudarnos. ¿Qué es? ¿Una sandía? Ah, pensé que era el alga esa que estaban buscando. ¡Oh! ¡Es Suika! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué carajos? ¿Por qué no seguiste hasta acá? ¿Su nombre es Suika? Debe ser un apodo. Siempre lleva una sandía encima. ¡Ay, oye! ¿Por qué te llevaste mi imán? ¡Ah! ¡Arena de hierro! ¡Yo también! ¡Epa! ¿Listo? Genial, genial. Se suma a alguien. Una cabeza de sandía. ¿Por qué? Tengo esto en la cabeza. Ahí está. Seguro no cambiará aunque crezca. ¿Qué? ¿Por qué tienes en la cabeza? ¿Alguien necesita ayuda? Sí, sí, como digas. Te lo agradezco. Pues sí, te conozco. El reino científico no ignora. Te vi convertido en estatua hace un tiempo. Gato sería. Una enana como tú será 10,000,000,000% mejor con la arena. Te lo encargo, Suika. Bien, Suika. Es el primero que no piensa en preguntarme por qué uso esto. Ya. Ahí estoy yo, bro. ¿Por qué usa eso? Lo primero que le preguntaría, ¿no? Aspecto mientras sea sutil. Algo debe tener, ¿no? O es pelada. O debe tener un. ¿No conoces Dragon Quest o Monster Hunter? Pero sí, Momotaro. ¿Quién te lo enseñó? Ah, ¿tú también sabes de Momotaro? ¿Qué es? Ahora que lo pienso, ¿quién es Rudy? ¿Cómo saben de los gorilas? ¿Hay alguno por aquí? La verdad, nunca he visto uno. ¡Ay, pero hay un gorila en Momotaro! ¡No, no lo hay! Ajá. ¿No le daba un kibidango para ser amigos? Hay un oso, un león, un gorila y un cocodrilo. ¿Qué clase de Momotaro machote es ese? ¿Será una historia con moraleja para cuidarse de los animales? Es muy posible. Rory me contaba muchas historias. ¿Qué es Momotaro? Yo no lo conozco. Ahora que lo pienso, entre otras cosas, me enseñó las palabras complicadas. Rory, ¿qué clase de persona es? Es un científico antiguo. Ahora que lo pienso, empieza a interesarme más esa chica. Creo que es nuestro deber encontrar la cura para... ¡Ah, la sacerdotisa! Me había olvidado el nombre. ¿Cómo que te interesa? ¿A qué te refieres, Senku? No en un sentido amoroso, Senku, chiquitín. Profesor Senku, parece que a Grom le gusta a Rory. Eso, nos dimos cuenta. Ya veo. Grom es todo un niño. Me gusta y me enternece lo lento que es. ¿De quién hablan? ¿A quién le dicen niño? Bien, de algún lado sacó la información y por algo le dicen la sacerdotisa. Sí. Mezclas cuatro partes de arena de hierro y una de carbón y horneas. Ah, hacer eso es fácil. Es más difícil de lo que crees. No es como hacer vasijas de arcilla. La máxima temperatura que se consigue quemando madera son 700 grados. Pero para convertir la arena en hierro se necesitan 1500 grados. Bueno. Pero ni siquiera se acerca. ¿Qué vamos a hacer? ¡Súper como locos! Hay que darle mucho oxígeno. Intentaremos enviar mucho aire y duplicaremos la potencia del fuego de 700 a 1500. ¡Esto sopla aire! Con algo tan útil, hasta yo podría hacerlo sola. Sí, claro, habla después de hacerlo. Nunca vamos a tener suficiente personal. Se está enredando manija, ¿vale? Me encanta. Es que hay que tener en cuenta también que en este mundo tan primitivo, estar al pedo influye bastante, ¿no? Entonces,
tener entretención como este loco, yo me la pasaría con este, boludo. Vamos, 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 Sandía. Arriba. Parece que están haciendo algo increíble. Creo que iré a ayudar. ¡No, Kimbro! ¡Ay, casi, Este es uno de los que está... ¡Vamos! Solo porque tú ya tienes una lanza dorada. ¡Claro, yo este! ¡Quiero! ¿Cosas? ¡Eso es desagradable, Kimbro! ¿Entonces cambiamos? No. ¡Vamos con la tuya! ¡Porque no sea de plata! Ah, esto se va, lo van a terminar comprando, ¿vale? El otro se hace el duro, pero no se desprende de su lanza dorada, La mano de obra es esencial. El reino científico necesita ciudadanos. Nonza, Ginro. Lo sabía. Casi tenemos a Ginro. Esto nos servirá. Usaremos la carnada de la ciencia para conseguir personal. Sí, eso. Pero no es que toda la aldea vaya a apreciar las lanzas brillantes. También querrán otras cosas. Necesitamos información de lo que quieren. Estoy buena para averiguar eso. Gran, pero me encanta la sandía, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que hacen? Nada mal. Bien, gran detective Suika, te necesitamos para conseguir personal para hacer hierro. ¿Se fue por abajo de la tierra? ¡Detective Suika! ¡Vaya! Ah, no, se fue rebotando la sandía. No, ya me estaba por crear una teoría súper loca, ¿no? Mitad de capítulo. Genial, genial. Se pone interesante. Y claro, teniendo lo que es la ciencia y la tecnología, le hace fácil la vida a los demás. Y sos el rey, pero bueno. El anciano cree que deberíamos dejarlo que se quede mientras no intente venir a la aldea. Bien, claro, estoy de acuerdo. Pero entonces esperemos que no haga algo extraño. ¡Mataré a todo el que nos amenace! ¡Sí! Y Ruri se enamorará de mí. Ay, sí. Boludo, están todo caliente con la sacerdotisa, boludo. ¿Qué onda? ¿Es fuerte o no? ¿Qué? ¿Es la única waifu buena que o es la única rubia? No, acá hay otra rubia. Lo importante es que tenga buen aspecto. No me interesa la belleza interna o la externa, solo si casa bien. Las tres tenemos gustos diferentes. Entonces, ¿por qué seguimos solteras? El pescado fresco es delicioso. ¿Qué onda con los hombres de esta aldea, bueno? Ya estoy cansado de comer pescado. Ya sabemos, ¿viste? Novio para las solteronas. Voy a escuchar a la gente para ver qué quería. Primero las hermanas Carmen, Zafir y Ruby, que son hermosas. No, las chicas más bellas de la aldea. ¿Y por qué están solteras? ¿Qué más quieren esas chicas, eh? Agradecería que fuera algo que pueda hacerse con la tecnología actual. ¡Es un novio! ¡Eso es algo que no puede hacer la ciencia! Hola. Ay, qué marimé. Son perfectamente fieles a sus deseos. Pero si me preguntas, yo diría que sí eres atractivo. Pero la verdad no creo que seas como el galán que pides. Oh, o sea que lo veo atractivo, Pero qué tonterías dicen. Solo en eso pueden pensar las mujeres. Necesita un Tinder de la antigüedad, ¿verdad? Suri y yo somos mujeres, ¿nos odias? A ti no te veo como una mujer. Eres un gorila. Encima está re waifu, boludo. Supongo que tendríamos oportunidad con la que quiere que la alimenten. Es lo que quiere. ¿Qué? ¿Le llenas la panza? Panza llena, corazón contento. ¿Qué es eso? Ganen, el chico más glotón de la aldea. Dijo que está aburrido de comer pescado todos los días. Carne, ahí está, eso es más fácil. ¿No? Sabía que podías hacerlo, detective Suki. Ahí está. Eso es lo que necesitamos. La carnada científica que podemos usar para traerlos aquí. ¿Vas a cocinar para ellos? ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Tiene todo que ver, Crom. Claro. La comida es ciencia.
¿De dónde creen me ustedes? Encanta, que me encanta que se ponga grumete. El sabor esto. Único del pescado que comen es ácido glutámico y ácido inucínico. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Por qué le agregaron un suco? Suica, ¿qué tienes en la mano? ¿Dirás cola de zorro? ¿Saben qué? Eso también funcionará. ¿Qué es? Vamos a poder hacer el platillo más delicioso que ha existido. Un platillo que todos... Claro, bien adobadito. Con especias. Ah, el estómago manda, boludo. Ya me está dando hambre con solamente pensarlo. Y claro. Y encima lo pueden emparejar al glotón con la chica que quiere que le den siempre de comer, ¿eh? Supervivencia. ¡Qué emocionante! No vamos a comer esta cosa de verdad. Si solo de verla no se me antoja. Ya vas a ver después. ¿Qué pasa? Buen provecho. Necesitamos molerla hasta que esto sea comestible. El mijo es un grano genuino a 10,000,000,000%. Es un grano primitivo. Se ve horrible. Sí, hasta parece ser peludo. Uy, le va a costar varios días hacer esto, ¿eh? Esto es un ciclo de inspiración. Es prueba y error. Este es el ejemplo perfecto de la ciencia. Y no hay trigo. Ahora tenemos harina de trigo. Ahí mejor está. Dicho, sí. Harina de mijo. Harina de mijo. Ahora ponemos huevos silvestres. Y después, enterneces con carbonato de potasio. Este es un platillo científico hecho sin querer por algún mongol en el siglo IV. Por algún mongol. ¿Sabes, Krom? Al parecer, ya había un idiota como tú que lo probaba. Hasta en la Mongolia del siglo IV. Claro, ¿a quién se le habrá ocurrido hacer eso por primera vez? ¡Boludo! Lo sé. Teníamos un nombre para este platillo ridículamente bueno hace 3,700 ¿cómo años. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Ramen. ¡Ah! Un miso ramen, Naruto estaría feliz y satisfecho. Sigue siendo mijo, ¿no? Verificar que esto sea seguro. El deber de un hechicero es nunca temer. Se lo va a comer todo, bro. ¡Está buena! No, listo. Bueno, hay que guardar para la demás gente. Genialito, ya con eso ya... Bueno, supongo que yo también comí. Hacía 3,700 años que no comí algo así. ¡No, me salió horrible! Uy, no está nada bueno. ¿Qué podía esperar de algo como el mijo? Ay, se desmorona y deja un regusto en serio amargo. Si se considerara medicina, sería diferente. Aunque esto... para ellos debe ser comida de los dioses. ¿Qué? ¿Les salió? Esto sí servirá. Ramen de mijo. ¿Pero qué onda? ¿Le salió horrible? O sea, recreándolo en una ciudad, o sea, en un... en una civilización tan mala, tecnológicamente, es como querer hacer cerveza a uno mismo, ¿viste? Te va a salir como un culo, bro, pero la gente hizo para la otra... con la pimienta. La comida es fundamental para la civilización. Ah, sí, es un carrito, ¿eh? Voy a colonizar esta aldea. La comida científica del ramen. Pareces un villano cuando haces esa cara. Ah, me encanta, me encanta. ¡Oh! No me digas, ¿terminó así? ¡No! ¡Qué corto que se me pareció este capítulo! ¿Habían pasado el cartel de mitad de episodio? No me lo acuerdo. Bien, bien, bien. Y así termina entonces el episodio. Genial. Se hace falta acá para ganarse a una civilización es con la comida, ¿no? Y más teniendo los conocimientos futurísticos de lo que es la comida. Ahí un buen grumet garpa un montón, ¿no? La cuestión es va
va a tener que hacer buenos platillos para que la gente empiece a comprar lo que es toda esta idea, ¿no? Ya tenemos una persona ahí que dijo, estoy cansado de comer pescado, así que puede empezar ahí a innovar con la gastronomía y ganarse a todo el pueblo, ¿no? Hay que ver si es que todo el mundo quiere comer esta comida, porque va a decir, chabón, o sea, no sé qué es lo que estoy comiendo, es demasiado, vaya uno a saber, ¿no? Quizás creen que lo quieren envenenar, ¿no? Porque ya vemos que es una sociedad que está bastante alerta, ¿no? Así que vamos a ver cómo van a encarar toda esta situación. Pero me imagino que cuando dos o tres personas coman esto, se van a enamorar de lo que es esta gastronomía y van a estar un poco más dóciles para que él pueda tener mano de obra, ¿no? Así que bien, me encanta cómo van ahí hilando las cosas. Me encanta el nuevo personaje ese de la sandía que acaba de aparecer. Me intriga muchísimo ese personaje, pero supongo que ya lo vamos a ir conociendo un poco más en los episodios siguientes, ¿no? Así que bien, vamos a ver para dónde va a encarar la serie a partir de ahora. Bien, 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 genial. Esto no tiene escenas postcréditos. Y bien, me intriga muchísimo saber eso. ¿Por qué tiene una sandía en la cabeza? Ya vimos que a la chica medio que le molesta. Va, encima no sé si es una chica o un chico, ¿no? Por la voz parece una loli, pero hay que ver, capaz que es un chico con voz de muy niño, por eso tiene esa voz, no se sabe, ¿no? Así que bien, me tiré a saber por qué tiene eso en la cabeza. Al principio pensé que se iba por abajo de la tierra, entonces pensé, ¿será alguien que va por debajo de la tierra? ¿Será una especie de mutación que se creó la naturaleza? Por eso usa esa cosa en la cabeza, porque debe tener, no sé, cabeza de otra cosa, vaya uno a saber qué, ¿no? Quizá debe tener alguna deformidad, alguna quemadura grande, vaya uno a saber qué es lo que tiene en la cabeza, por eso usa eso, ¿no? Ya vemos que medio como que le molesta, ¿no? Dijo, es la primera persona que no me pregunta por qué tengo esta cosa en la cabeza, o sea que sí se siente bastante extraño con esa cosa en la cabeza y ella lo sabe muy bien, ¿no? O no sé, vaya uno a saber qué. Pero bueno, me encanta cómo fue avanzando, cómo se sumó la rubia, la waifu, a lo que es esta pandilla, ¿no? O sea, tenemos a el científico loco, al aprendiz y a la rubia que le anda por ahí dando vueltas, ¿eh? El otro que también se quiere sumar, lo que están ahí los cuidadores, ¿no? Lo de la puerta, digamos, hay uno que está ahí ya casi por ceder. Y bueno, vamos a ver si en el capítulo siguiente reclutan más personal o no. Por ahora está bastante interesante. No sabemos nada de nada de los demás personajes, ¿no? O sea, de los que quedaron fuera de la historia. O sea, el grandulón con la chica y con el otro que quiere, que es el contrapata del científico. Ese no sabemos nada de nada. Todavía no tenemos para nada conocimiento en qué quedó esa historia. Me intriga muchísimo saber cómo le fue estos días sin el científico loco, ¿no? Me intriga muchísimo eso. Espero que quizás nos metan un pantallazo saber cómo va la otra parte de la civilización. Así que bueno, gente, hasta acá el capítulo de hoy. Muchas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook, si se quieren unir, el segundo canal, si quieren echar un vistazo, el Instagram, si quieren tirar ahí unos mensajitos, el Twitch, si quieren ver videos en vivo, no más recién, en el próximo capítulo, gente. Un saludo. Y la luz.